¿Cuál es nuestra labor aquí principalmente? Bueno, pues nuestra labor principalmente es ayudar a aquellos perfiles que la sociedad los tiene excluidos o están en riesgo de exclusión. Nuestro punto principal es las adicciones, todo tipo de adicciones. Y bueno, pues los chicos llegan aquí, tienen un entorno totalmente evadido de la sociedad, de la ciudad, donde los estímulos de cualquier tipo se olvidan y bueno, pues aquí van creciendo. Vida y Esperanza es una asociación, un centro de servicio social, y bueno, pues se crea en el año 2010 y es una asociación atípica. Atípica porque, bueno, pues normalmente cualquier entidad o cualquier organización tiene un fin propio, por ejemplo, ayuda a mujeres maltratadas, se dedican a la mujer con necesidad. Niños pobres se dedican a ayudar a los niños pobres, pero Vida y Esperanza es una asociación diferente porque abarca diferentes campos y entre ellos, bueno, pues está donde nos encontramos hoy, que es la comunidad aquí de Las Tablas. También tenemos el área de alimentos a la solidaridad, donde entregamos alimentos a 40 familias de Jerez. Tenemos también la iglesia, nosotros somos el brazo social, por llamarlo así, de la Iglesia Asamblea Cristiana de Jerez, que la tenemos aquí en la calle Canto. Entonces, la labor que nosotros hacemos, ¿vale?, es porque dependemos de la iglesia, ¿vale?, y somos la parte social, es decir, la parte que ayuda a los demás de la Iglesia Asamblea Cristiana. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que esto no es como un grupo de amigos que quedan un fin de semana y se van de camping, sino que aquí no han elegido entre ellos convivir unos con otros. No es una convivencia que, pues mira, que se han conocido y han quedado en el centro y van a vivir juntos, no. Sino que viene gente de todos los lugares de España y, bueno, pues tienen que convivir. ¿Por qué es más difícil esa convivencia? Bueno, pues como veíamos antes, vienen con los valores totalmente perdidos, vienen con un tipo de vida sin orden, vienen con consumos bastante elevados, o bien de drogas o bien de alcohol. Otros vienen con adicciones a otro tipo de actividades, otro tipo de sustancias, ¿no? Y entonces, pues claro, ten en cuenta que cuando uno entra aquí, trae tres o cuatro maletas llenas de problemas y las maletas no las deja en la puerta. Es decir, entran con las maletas y sus problemas y las sitúan aquí. Entonces, claro, esas tres maletas de uno, esas tres maletas de otro, hasta X usuarios que hay en el centro, bueno, pues son muchos problemas. Y bueno, somos innovadores en cuanto a que cualquier otro centro de rehabilitación, por llamarlo así, comunidad terapéutica, tienen un mismo programa para todos los usuarios, y en Vida y Esperanza nos hemos dado cuenta que cada usuario debe tener un programa diferente. No en cuanto a normas aquí dentro, evidentemente, sino a nivel de tiempo, a nivel de cómo está su familia, si su entorno familiar es el correcto, si su red social de amistades es buena. Cada perfil tiene un programa diferente. ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, pues aquí tienen una estructura, desde que se levantan hasta que se acuestan, tienen una serie de horarios y una serie de actividades. Los fines de semana pueden recibir visitas y aproximadamente sobre las 2 meses y medio, 3 meses ya empiezan a salir los fines de semana si su comportamiento aquí en el centro es correcto y sus analíticas que le hacemos semanalmente son todas negativas. Colaboramos también con el Ministerio del Interior, en instituciones penitenciarias, donde los chicos pueden terminar su condena aquí en el centro haciendo un programa terapéutico, para que cuando vengan aquí a comunidad tengan la oportunidad de emprender un programa para no involucrarse otra vez, iniciarse otra vez en la sociedad de la misma forma que entraron en prisión. Sí, bueno, el perfil de drogodependiente es un perfil difícil, es una tarea y es una faena que no es correspondida nunca con el esfuerzo que se hace por el equipo del centro, pero bueno, a mí me enseñaron cuando yo estudié drogodependencia que si de cada 100 salen 2 adelante, que esos 2 es una bendición de Dios que tienes que aprovecharlos y tienes que sentirnos orgullosos por haber logrado esos 2. La sociedad no nos ayuda hoy día. ¿Por qué? Bueno, pues la sociedad hoy tiene la idea y tiene la visión de que todo el mundo tiene la culpa menos uno mismo, ¿no? Y de que todo tiene que cambiar menos uno mismo, ¿no? Entonces, bueno,
partiendo de la base de que no se reconoce el problema a nivel social, pues el perfil de drogodependiente pues, nos cuesta cada vez más poder trabajarlo y poder meterle por una nueva vida y un nuevo cambio de estilo de valores y demás. ¿Qué hacen aquí? Bueno, pues aquí se levantan a las 8 de la mañana, a las 8 y media tienen su desayuno y a las 9 empezamos el estudio terapia que tenemos diario, que dura aproximadamente una hora y media. A las 11 cada uno se va a su actividad, unos tienen animales, otros tienen jardinería, otros tienen cocina, otros tienen limpieza, en fin, hay diferentes talleres para ocupar el tiempo de la mañana. Se para a las 2 y media es el almuerzo, y de 2 y media a 5 y media aproximadamente tienen su tiempo libre, o bien si quieren echar un rato a descansar, si quieren subir a la biblioteca a leer algún libro, si quieren jugar a las cartas, si quieren ver la tele, ese tiempo le tienen libre. A las 6 tenemos la merienda y a partir de las 6, ¿vale? Tenemos una actividad diaria y semanal. Los lunes tenemos una película que después tienen que hacer un resumen de esa película. Los martes bajamos al templo a ayudar o bien a la limpieza o bien al mantenimiento de la iglesia. Los miércoles, todos los miércoles bajan a hacer deporte, ¿vale? En Chapín nos han cedido unas instalaciones para que puedan hacer deporte los chicos. Unos hacen en el gimnasio, otros hacen fútbol. Y el jueves tenemos culto, como he dicho antes, a las 8 de la tarde. Y los viernes tienen paseo. Los viernes todo esto está lleno de viña. Entonces, bueno, pues se van dando un paseo con un responsable hasta un par de horas. Van, vienen, se desgastan un poquito el cuerpo. Y el sábado y domingo tienen visita. De 5 a 7 tienen visita los internos que no estén saliendo de fin de semana. Claro, el fin es que ellos se creen un estilo de vida que inicien aquí y que puedan continuarlo fuera con una serie de horarios. Una serie de disciplinas, una serie de comidas, una serie de normas, una serie de cumplimientos para que después, bueno, pues después de 2 años que dura el programa puedan iniciarse de nuevo a la sociedad de una forma fuerte, con una seguridad de que ya tienen un bagaje de 2 años en el que han mantenido ese tipo de normas y horas. Y bueno, pues cada día hay un chico que es voluntario, ¿vale?, que se queda aquí hacer su servicio todos los días, su guardia, por decirlo así, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Este chico, bueno, pues es una persona a lo mejor que ha tenido problemas anteriormente y se ha rehabilitado, o bien personas de la iglesia que nos piden el colaborar y entonces pues hacen esa función. Es decir, todo es voluntariado. Bueno, pues nosotros tenemos la iglesia principal en la calle Canto, ¿vale? Y tenemos los jueves culto y estudios a las 8 de la tarde. Y los domingos a las 11 de la mañana, en la calle Canto número 7, de aquí de Jerez. Y bueno, pues allí pueden ir y ya se ponen en contacto con los responsables del centro y ya los citamos para que vengan aquí, conozcan nuestras instalaciones y explicarles un poquito las condiciones y la dinámica del centro. Tenemos una página web que es muy buena y ahí también puedes recibir cualquier información en www.asambleacristiana.com. Igualmente, en la página web viene reflejado nuestros teléfonos, tanto del director como mío, y ahí se pueden meter y ver toda la obra que hacemos, ver toda la labor, y cualquier cosa pues nos llaman por teléfono y están con nosotros. Cualquier persona que quiera visitarnos, ya sabéis que en Jerez, calle Canto número 7, y que necesitamos ayuda, ¿eh? Es una labor difícil, pero si cada uno ponemos nuestro grano de arena, todo es más fácil y todo es mucho mejor. Y nada, que cualquier problema, cualquier circunstancia en la que podamos servir, que estamos para servir a la ciudadanía de Jerez y de toda España.